la historia de un hombre cualquiera en la Ciudad de México. Un hombre perdido en este rebaño humano que a las primeras horas de la mañana se apresura por llegar a tiempo a su rutinario y monótono trabajo de todos los días. La historia de un hombre cualquiera. De este, por ejemplo. ¿Es a mí? Sí, a usted. ¿Cómo se llama? A Ángel Gutiérrez, para servir a ustedes. ¿Qué edad tiene? 35 años. ¿Es usted casado? Sí. Y tengo dos hijos. ¿Cuánto gana usted? 1.200 pesos mensuales. ¿Y cómo hace para vivir? Pues... Siga usted, señor Gutiérrez, siga. No vaya a llegar tarde. Sí, sí. Buenos días, Gutierritos. Buenos días, Gutierritos. Buenos días, Ortega. Buenos días, Ángel. Buenos días, Jorge. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Elena. Buenos días. Camita, ¿dónde me llevas? Quiero hablarte sin testigos. Ven. Oye, ¿qué te parece si nos sentamos aquí? Bueno. En fin. Ay. Bueno. Toma. Por nuestros amores. Uy, si metes tus amores en el vaso, no me haga caber. No, pues ya no tengo a ninguno. No, no, de verdad, Ángel. He liquidado el pasado. ¿Y qué pasado? No, pero ahora va muy en serio, ¿eh? ¿Sí? Dime, ¿quién es? Pues como tú serás el padrino de la boda, ya sabrás quién es. A lo mejor te doy yo la sorpresa antes. ¿Tú, Ángel? Sí. ¿O es que no tengo derecho a enamorarme también? A ver, cuéntamelo todo, a ver. Pues, no, si tú guardas el secreto, yo también. Bueno, salud. Salud. No sabes la de cosas que me dijo mientras comíamos. Yo creo que es este aire del campo que los emborracha.
Están tan poco acostumbrados los pobres. Lo que sea. Pero creo que antes de que termine la tarde, se me va a declarar. ¿Y qué le vas a decir? Que sí, con la de meses que llevo esperando este milagro. Ojalá seas más feliz que yo. ¿No te ha dicho nada, Jorge? No, ni me lo dirá. A él solo le gustan las mujeres ligeras. Pero ya me he cansado de esperarlo. Hoy mismo le correspondo a Ángel. ¿Pero es que Ángel está enamorado de ti? Hace un mes que anda atrás de mí. Yo le he estado dando largas. Por si Jorge se decidía. ¿Te parece mal? Ángel es demasiado bueno. Demasiado inocente. Y tú no lo quieres. Pero al fin podré casarme. Ya estoy harta de trabajar. Gutiérrez es un pobre de espíritu y podré dominarlo a mi gusto. Además, tiene dinero. ¿Ángel? Pero si llevo 4 años viéndolo con el mismo traje. Bueno, porque a él esas cosas no le interesan, pero sé que he heredado a su padre. Gracias, Rosa. Sé que no te merezco, pero haré lo posible porque seas feliz. ¿Me dejas que te bese? No creas que estoy loco, es que estoy muy contento. ¿Sabes? Tenemos que brindar por nuestra vida futura. No. Espérame aquí. Yo lo traeré. Rosa. ¿Qué, hablabas con Ángel? Acaba de preguntarme si me quiero casar con él. Y le he dicho que sí. Entonces, ¿eras tú? Sí, yo. ¿Te extraña que alguien se pueda enamorar de mí? No, pero es que Ángel y yo somos amigos de siempre. Él es como un hermano para mí. ¿No me felicitas? No. No, porque... que no lo creo. Si te dijera que precisamente hoy iba... Pues ya ves que has llegado demasiado tarde. Me consideras un conquistador barato, ¿verdad? Sí. Eso quise decir. Mi hermano, que sea enhorabuena. Rosa me acaba de contar todo. Gracias, Jorge. Soy tan feliz. Bueno, ¿y a ti cómo te ha ido? Mal. Me he encontrado con una mujer que... tiene más sentido común del que yo podía esperar. Es la primera vez que lo veo así. Porque por primera vez en su vida se ha encontrado con una mujer que no se deja engañar. ¿Tú sabes quién es? No. Y lo peor es que nunca me lo va a decir. Rosa. Ahora hace años que se casaron. Durante unos meses, Gutierritos creyó ser feliz. Pero Rosa se encargó muy pronto de desengañarlo. En secreto siguió enamorada de otro hombre. Les nacieron 2 hijos, que no consiguieron cambiar nada en ese hogar amargado, lleno de gritos e injustos reproches. Queda bien. Me queda horrible. Es que tampoco se pueden hacer milagros. Tienes razón. Sería un milagro que teniendo ya 5 años quedara como 9. La tele es muy buena y... Estoy harta de vestirme como una limosnera. Harta de cuidar niños y de hacer comidas. Harta de no salir a ninguna parte. Y toda la culpa es del inútil de Gutiérrez. Pero mujer, es que su sueldo no le alcanza para nada. Pues que trabaje horas extras. Al que hace falta más dinero y su obligación es traerlo. Eres muy dura con él, Rosa. ¿No te da miedo de que... se me vaya a ir? No, Anita. Lo tengo bien seguro. Antes se muere que separarse de sus hijos. ¿Y ellos qué harían? Saben que su padre es un inútil. Los tiene en su contra. Si se va, se queda solo.
El pobre de Gutierritos ha estado toda su vida solo. Él tiene la culpa. Nunca ha sabido hacerse querer. Es un inútil y un embustero. Yo jamás le he oído decir una mentira. No. Pues yo no le perdonaré nunca la mentira con que logró que me casara con él. Me hizo creer que había heredado una gran fortuna. ¡Ángel! Rosa, ¿cómo estás? Mira, ven. Mira, ¿no es una maravilla? Tiene sus botellas para agua, para la leche, una caja hermética para las verduras. ¿Verdad que es lindo? Pero, ¿cómo has podido comprarlo, Rosa? Di de enganche 600 pesos que tenía guardados y firmé letras. ¿Letras? Sí, de 600 pesos al mes. Pero, ¿cómo vamos a poder pagar todo ese dinero, Rosa? Pues sacándolo del banco, tonto. Es que yo no tengo dinero en el banco, Rosa. ¿La herencia de tu padre? Se fue a comprar los muebles en el traspaso de esta casa. Había que aprovechar la oportunidad. Tiene renta congelada. El traje de la boda. Te quisiste casar de blanco. ¿De cuánto era tu herencia? 7,000 pesos. No, no podemos permitirnos este lujo. Mañana mismo devolveremos el refrigerador. 7,000 pesos. 7,000 pesos. Y por eso arruiné mi vida casándome contigo. Rosa. ¿No quieres decir que te casaste conmigo porque creíste que era rico? No me querías. ¿Quererte? Pero tú te has mirado al espejo, estúpido. ¿Pero crees que con esa facha de infeliz hay una mujer que se puede enamorar de ti? Enamorada yo de Gutiérrez. ¿Qué Gutiérrez si ni a eso llegas? ¡Gutierritos! ¡Eres un Gutierrito! ¡Calla, Rosa, calla! Anda, pégame. Pégame, si es lo único que te falta. Atrévete a pegarle a una mujer sola, cobarde. No puedo y no porque seas una mujer. Te lo mereces aunque lo seas. Pero es que te quiero demasiado. Bien. Como no puedo obligarte a que vivas a mi lado sin quererme, me iré, Rosa. Me iré. No te irás, Gutierritos. Sería demasiado cómodo para ti. No me vas a dejar. ¿Pero para qué quieres vivir con un hombre al que desprecias? ¿Que quién habla de cariño ahora? Te vas a quedar porque voy a tener un hijo. ¿Un hijo? ¿Un hijo nuestro? ¿Un hijo? Gracias, Rito. Gracias. Fue entonces cuando pensé que ese hijo me había de vengar. Lo eduqué a mi manera y te aseguro que se me ha cumplido el deseo. Por su padre no tiene más que desprecio. ¿Cómo pudiste ser tan dura? ¿Cómo pudiste decirle? Por ese hombre que no vale nada, sacrifiqué la oportunidad de casarme. Y Gutierrito, Rosa, es tu marido. Te ha dado dos hijos. Me ha quitado mucho más. Por eso lo atormento todo lo que puedo. Aún en las cosas más pequeñas. ¿Ves esta pulsera? Me la regaló un antiguo pretendiente. Para Gutierritos es una tortura. A mí no me importa usarla, pero me la pongo para molestarlo. Pero no me sirve de mucho, porque él se calla. No protesta nunca. Creo que lo odio. La quiero. Sí, Jorge, la quiero. Rosa estaba hecha para casarse con un hombre más brillante que yo. Alguien que le hubiera dado lujo, comodidades. Yo la he defraudado mucho y ella en cambio me ha dado dos hijos. Sí, te los ha dado para írtelos quitando poco a poco. Bueno, son muy niños todavía. Cuando crezcan se darán cuenta de todo. ¿Sabes? Yo quise que se llamaran simplemente Ángel y Rosa. Pero ella no, ella se empeñó en llamarlos Julio César y Lucrecia, nombres heroicos. Tú sí que eres un héroe. Mira, mientras tanto nadie se entera de tu sacrificio. Ni en comida gastas. No creas, también paso buenos ratos y de vez en cuando me fumo mis puritos. Bueno, claro que los corto en tres para que me dure. Oye, a propósito, ¿sigues escribiendo? Sí. Yo sé que eso es una tontería, pero me entretiene. ¿Y si a ti no te pasa nada de qué escribes?
Me pasan muchas cosas, no creas. Tragedias, calamidades, penalidades... No, Jorge. Mira, todas las monedas tienen dos lados. Yo vivo en uno y cuento lo que debe pasar en el otro. ¿Nunca has pensado qué pasaría si tú fueras un agente diferente? No, pocas veces. Yo muchas. Muchas veces he pensado qué sucedería si yo fuera un hombre diferente del que soy. Un Gutiérrez poderoso, dominador, extraordinario. Ese hombre que vive del otro lado de la luna que nadie conoce. Ay, Ángel, nunca cambiarás. Sí, tienes razón, nunca cambiaré y me parece que ya es demasiado tarde para eso. Oye, pero lo que va siendo tarde es para que yo me vaya a comer. Que aproveche, Ángel, hasta luego. Gracias, Corti. Oye, a propósito, ¿un día me dejarás leer algo de lo que escribes? ¿Te gustaría, Jorge? Sí. A mí también me gustaría saber qué es lo que pasa del otro lado de la luna. Tráeme. Libros ya que voy a poner la mesa.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Ángel. Tenía miedo de que no hubieras llegado aún. Te prometí que vendría temprano, ¿no? ¿Y qué? ¿Tuviste tiempo de leerlo? Sí. Bueno, yo no quería dejártelo, pero fue tanta tu insistencia. Era la primera cosa que me pedías en secreto. Además, tú sabes que no me gusta que haya misterios entre nosotros, Ángel. Bueno, si lo has leído, dime qué te pareció. Muy malo, ¿verdad? No, Ángel, no. No. Sencillamente extraordinario. Pero como yo no soy buen juez, se lo llevé al maestro Aldama. ¿A don Jorge Aldama, el escritor? Sí. ¿Y qué te dijo? Lo leyó. Lo leyó por espacio de 2 horas sin levantar la vista. Y al terminar... ¿Al terminar qué te dijo, Jorge? Me dijo que la literatura mexicana había ganado a un gran escritor, Ángel. ¿No me querrás decir que ese soy yo? No me lo digas. Soy yo, Jorge. Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? ¿Estás loco? ¿Continuar? No, creo que no voy a poder, Jorge. Pero es que no comprendes que esa es la solución de todos tus problemas, Ángel. ¿La solución? Sí. ¿Cómo? Pues llevarás más dinero a casa. ¿O es que acaso no sabes que a los escritores les pagan? ¿Tú quieres decir que hay que publicar eso? ¿Publicarlo? Publicar esto y todo lo que continúes escribiendo, Ángel. No, yo no puedo publicar esto. Además, esa broma y enseguida la gente... Ángel, veo que no tienes remedio. Pero, en fin, para tu tranquilidad le pondremos un seudónimo y nadie se enterará. Bueno, tengo que abrir la caja. Luego hablaremos, pues. ¿Sabes? No estoy muy seguro. Buenos días, Ortega. Buenos días. ¿Cómo está mi hija? Sigue mal, muy mal. ¿Y qué dicen los médicos? No sé, siguen haciendo análisis, radiografías. Yo creo que no acaban de saber lo que es. Ya nos hemos gastado todo lo que teníamos. No te preocupes, Ortega, y ten confianza. Ya verás que no es nada grave. Gracias. Le confieso que podría interesarme la publicación diaria de las memorias en el periódico. Claro es que antes de empezar, pues, necesito conocer un poco más del libro. Bueno, pues, si desea, señor director, dentro de unos días puedo traerle los 25 capítulos que están terminados. Gracias. Por un olvido, seguramente, me envió usted el original sin el nombre del autor. ¿Debo poner Jorge Contreras? No, yo nada más soy el representante. ¿Y el nombre? Gutiérrez. ¿Gutiérrez así, a secas? Sí, el autor es un hombre famoso que desea guardar el incógnito. Un hombre público, ¿eh? Sí, muy conocido. Bien, ya decía yo que esto no podía salir de la pluma de un cualquiera. En fin, respetemos el incógnito por el momento. Y ahora, si le parece a usted bien, hablemos de las condiciones. Por favor, Ortega, ¿quieres traerme la lista de pedidos del mes pasado? Medina tiene una copia. ¿Tienes noticias? Sí, ya decía yo que era mucha belleza pensar que íbamos a tener éxito. Ah, todavía todo puede suceder. No, fui un tonto haciéndome ilusiones. Las alegrías no son para Gutierritos. No, para Gutierritos quizá no. Pero para el señor Gutiérrez, ¿qué tal? Mira. Pero esto es mi novela. Es mi novela, Jorge. Esto lo he escrito yo y está publicado aquí. En letras de molde aquí. Mira, todo el mundo lo está leyendo ahora. A estas horas todo México conoce ya quién es el señor Gutiérrez. Y Rosa lo va a leer también. ¿Crees que podrá adivinar? No. No, pero creo que debes decírselo a ella y a todo el mundo. No, Jorge. Prefiero que nadie lo sepa. Sabes, en el fondo soy un poco orgulloso. Me han humillado mucho y el saber que si quisiera podría hacerlos callar a todos me da una sensación de poder que casi me emborracha. ¿Y vas a seguir así? Dejando que todo el mundo crea que eres un pobre hombre, ¿no?
Yo sé que no lo soy y eso es lo único que importa. Además, si Rosa lo supiera, no sé qué reacción tendría. Empezaría a hacer cosas absurdas, ridículas. Ya ves que no me ciega el cariño. Acabaríamos mal y no quiero perderla. 10,000 pesos? Sí. Es el primer pago de los derechos de la compra de tu libro. No. Además, te van a dar por publicación 300 pesos. ¿Al mes? No. ¿A la semana? No, hombre, no, por artículo. 300 pesos diarios por espacio de 3 meses. No, Jorge, pero... ¿te das cuenta? Entonces eso es... 3,000 por 30... 9,000 por... 27,000 pesos... Y 10, 37,000 pesos. Claro. 37,000 pesos míos, Jorge. ¿Te das cuenta? Voy a poderme comprar un traje nuevo. Y a los niños muchas cosas. Uh-huh. Y a Rosa un vestido de seda. Hace tanto que me lo ha pedido. Bueno, no uno, no. Dos. No, sí, dos. Voy a poderme fumar un purito todos los días. Hace tanto que lo deseaba. Ángel, necesito hablar con usted. ¿En qué puedo servirle, Lenita? Rafael está peor. Tuvimos una discusión violenta. Se agitó mucho y sufrió un pequeño accidente. Quise quedarme a su lado y no me lo permitió. Pero yo sé que está muy mal y necesito llamar a un especialista. Pero... no me queda dinero. ¿Podría usted conseguirme un adelanto? Por favor. ¿Y por qué fue la discusión? Lo mismo de siempre, su celo sin razón. En el fondo se siente humillado de que sea yo quien mantenga la casa. Espéreme aquí, Lenita. Voy a pedirle a Jorge que autorice el adelanto. Gracias. Algo extraño en la vida de Elena. ¿Y su marido está grave? Sí, muy grave. Llevan 2 horas operando y cada minuto que pasa... ¿Y si preguntamos ahora? No, el doctor ha prometido venir a avisarme en cuanto termine. Desearía tanto poder evitarle este sufrimiento. Hacerla feliz. Se hizo todo lo posible. Solicitudes de empleadas solteras tienen preferencia y ella necesitaba desesperadamente el trabajo. Eso a mí no me concierne. Pero comprenda usted, señor Martínez, que despedirla en este momento, cuando su situación es más crítica,
Es una mujer que está sola, no tiene a nadie en el mundo. No insista usted, Gutierritos. Conténtese que en atención a los muchos años de trabajo, me olvide que ayer faltó usted durante todo el día. Además, usted sabía que era casada y no me dijo nada. ¿Y quería usted que fuera precisamente yo quien la privara de ese único medio de vida? Señor Martínez, hoy es el entierro y quisiera que me diera la tarde libre. Ah, pero si atreve usted a pedirme es también. Sí, señor, y si usted lo quiere, puede disponer desde este momento de mi empleo. Es usted un hombre muy extraño, señor Gutiérrez. Bueno, dígale a Ortega que se haga cargo de la caja mientras usted falta. Ay, y váyase, 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 por favor, antes de que me... Sí, señor. Por favor, antes. Gracias. ¿Qué? ¿Ya está, Rosa? Vas a oler a gasolina desde un kilómetro, pero ya no puedo hacer más. Este traje ya no está ni para regalarlo, pero te has empeñado. Todo el mundo está acostumbrado a verme mal vestido. No te preocupes, a nadie le va a extrañar. ¿Estás decidido a traer aquí a esa mujer? Sí, Rosa. Estoy decidido y te suplico que cuando hables de Elena no digas siempre esa mujer. ¿Usted cree razonable que sin comerlo ni beberlo nos metamos en este trastorno? Yo hubiera querido dejarle mi departamento y marcharme a un hotel, pero Ángel me hizo ver que la casa de un soltero no es el sitio más apropiado para... Si por lo menos fuera una pariente. ¿Es una compañera de trabajo de Jorge y mía? ¿Tanto interés tiene por ella? Sí, mucho. Además es solamente unas semanas. No íbamos a permitir que la pobre de Elena, después del entierro, se fuera sola al departamento. Yo pasé todas mis cosas a tu recámara, mamá. Está bien, que venga. Total, tú vas a ser el más molesto. Vas a tener que dormir aquí en la sala. No me importa. Bueno, hasta luego. Oye, ¿por qué tiene Jorge tanto interés en Elena? ¿Sabes? Creo que está enamorado de ella. Hasta luego. ¿Vamos, Jorge? Vamos. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Habrá que cambiar las sábanas de mi cama, mamá. Cámbialas tú. Ya es hora de que alguien haga algo en esta casa. Que te ayude tu hermano. Y váyanse, que no quiero ver a ninguno de los dos. Por fin, Ángel. Creí que nunca ibas a llegar. Pero si es muy temprano todavía. Bien, aquí tienes el último capítulo de las memorias del señor Gutiérrez. Si supieras el trabajo que me ha costado ponerle la palabra fin... No hubiera querido que no se terminara nunca. Oye, ¿a ti qué te pasa? Me pasa que no he podido dormir en toda la noche. Que estuve a punto de ir a tu casa, Ángel. Y si no lo hice fue por el temor de que tu mujer se enterara. ¿Enterarse de qué? Anoche al llegar a mi casa me encontré con esto, Ángel. Pero siéntate. Siéntate porque lo vas a necesitar. A ver, ¿de qué se trata? Número uno. Solicitan los derechos de las memorias para radio y televisión. Y te ofrecen la mayor cantidad que hasta ahora han ofrecido por serie alguna. 35,000 pesos. ¿35,000? Jorge, 35. No te vayas a desmayar, que ahora viene lo más grande. Ah, pero hay más todavía. Sí, mucho más. Una compañía americana desea llevar tu libro al cine. Y ofrecen por los derechos... ¿Cuánto, Jorge, cuánto? 25,000. Ay, pues hay que decirles que sí inmediatamente. Sí, escríbeles inmediatamente, no se vayan a arrepentir, imagínate. 25,000 pesos más. No, Ángel, no. Es que no son 25,000 pesos. ¿Cómo que no? Si lo acabas de decir, yo te he oído. Yo te acabo de decir 25,000. Pero en dólares. Pues razón de más. Ay, que ponerte un carro inmediatamente. No te preocupes, hombre, ya lo he hecho. Tú no sabes el peso que me quitas de encima. 25,000 dólares. Oye, ¿tú crees que aceptarán? ¿No? No, tú eres el que no vas a aceptar, Ángel. Porque yo he pedido 30,000. ¿30,000? Pero estás loco, Jorge. Van a decir que no y nos vamos a quedar sin nada. Después de todo, no estaba mal, caramba. 25,000 dólares son muchos. Son muchos pesos, Ángel. Muchísimo, ¿verdad? 25,000 dólares. Y cuando abra la película podremos verla. Yo iré al cine con Rosa y quizá entonces me atreva a decirle quién soy verdaderamente.
Aunque no, Jorge, creo que a eso no me voy a atrever nunca. ¿Eso si no lo ha adivinado ella ya? Últimamente está muy cambiada. Sí, está muy extraña, pero no creo que haya averiguado nada porque si no me lo hubiera dicho enseguida. ¿Ella? ¿Con tal de no dar su brazo a torcer? Oye, a propósito, ¿cómo se lleva con Elena? 25,000 dólares. Ángel, ¿que cómo se lleva con Elena? Pues, la distancia entre los dos pueblos hay que dividirla entre el número de kilómetros que hace por hora el carro. El número que dé son las horas que tarda en llegar. Y como la hora tiene 60 minutos y el minuto 60 segundos, hay que multiplicar dos veces por 60. Buenas noches, mi vida. Buenas noches. ¿Bonitas horas de llegar? No, sino que porque no le va a servir de nada. Nosotros venimos desde contentos, así que... Ya estuvieron tomando, ¿no? Sí, estuvimos tomando, pero es que teníamos algo que celebrar. Nomás eso me faltaba, que llegaras borracho a casa. No, mi compadre no está borracho, no. Y alégrese que en esta casa se acabaron las penas para siempre. ¿Tuviste otro ascenso, Gutierritos? ¿O te creció el valor y pediste aumento de sueldo? Eso mismo. A mi compadre le aumentaron el sueldo. Compadre, platícale cuánto te aumentaron al mes, órale. Pues, me aumentaron 400 pesos al mes. ¿Cuánto me alegro, Ángel? Que sea enhorabuena. Gracias. ¿No me das un abrazo, Rosa? Cuando traigas el dinero a casa, lo creeré. Buenas noches, Julio César. ¿No podías haberme avisado que traías a Jorge a cenar? No sé qué voy a darle. Pues, ¿qué quieres cenar? ¿Qué hay de menú? Lo que quieras. ¿No te gustaría un pollito bien dorado y una botellita de vino? Se me hace la boca agua. Bueno, vas tú a comprarlo, voy yo. ¿Cómo? No, vamos los dos. Mientras ustedes preparan la mesa, ¿eh? Vamos, okay. ¿Qué pasó, compadre? Se me estaba olvidando. Para usted, Elena, con mi más sincero aprecio. ¿Para mí? No debiera haberse molestado, Jorge. No, si no era molestia. Las vi tan bonitas y eran las últimas que... ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compa! ¡Ándale! Aquí a tres cuadras podemos comprar el pollo y así ya regresamos. ¡Ándale! Recojan sus libros y váyanse a mi cuarto. Ahí acaban de hacer la tarea. ¡Vamos, a prisa! Elena, hace ya 20 días que está usted en mi casa. ¿No cree que ha llegado el momento? Sí. Mañana los dejaré. Bueno, no he querido decir que se fuera tan pronto. No, no lo ha dicho usted, pero lo está deseando. He dado demasiadas molestias y... No se trata de molestias, Elena. Es... Bien sé lo que es. Cuando regresen Jorge y Ángel, dígales que... que me sentí un poco enferma y que me fui a acostar. Nunca olvidaré que en el momento de mi mayor aflicción, ustedes me ofrecieron su amistad. No quisiera que se fuera enojada, pero... No se preocupe. Ustedes son los únicos amigos que me quedan. Y... porque creo ser una amiga de verdad, permítame un consejo, Rosa. Ángela quiere mucho. No le dé motivo para que dude. ¿Qué quiere decir? Nada más lo que he dicho. Que Ángel es muy bueno y... y que merece que lo quieran de verdad. Buenas noches, Rosa. No puedo creer que Gutierritos pueda cometer un acto deshonesto. ¿Usted qué piensa? Me pone en un aprieto, señor Martínez. Es un compañero y no quisiera perjudicarlo. ¿Usted sabe algo, Medina? Dígame todo lo que sepa. Se lo ordeno. ¿Saber, pues? No sé nada, pero... ha comprado televisor al contado, traje nuevo y fuma puros a diario. Y todo eso no puede salir de un sueldo como el que gana Gutierritos. Llame a la contaduría. Que me manden dos contadores inmediatamente. Me late que en todo esto anda también metido Jorge Contreras. Son muy amigos. Íntimos.
Es usted un ladrón, Gutierritos. Le hemos descubierto un desfalco de 10,000 pesos. ¿Un desfalco a mí, señor Martínez? Sí, a usted. Los libros están alterados desde que recibió usted la caja. Se creyó usted muy listo, ¿eh? Yo le juro a usted que no he tomado un solo centavo, señor Martínez. Hemos hecho una investigación y gasta usted mucho más de lo que su sueldo permite. Bueno, es que hago un trabajo extra en mis horas libres y... ¿Un trabajo para qué y para quién? Pues para... No puedo decírselo, señor Martínez. ¿No consistirá su trabajo en alterar cuentas? Tiene usted 24 horas para cubrir ese desfalco o para probar su inocencia. En caso contrario, voy a llamar a la policía. ¡Gutiérrez! ¡Gutiérrez! Solo esto nos faltaba, hija. Solo esto. Que tu padre sea un ladrón. Rosa, manda a acostar a los niños, por favor. Necesito hablar contigo. No tienes que decirme nada. Estoy cansada de tus hipocresías, de tus mentiras. Rosa, por favor, cálmate. Tienes que oírme. No quiero oírte más. Ojalá no te hubiera oído nunca. Lo sé todo. Y he tenido que comerme la vergüenza. Has robado la caja. Tú no puedes creer eso de mí. ¿Y qué quieres que crea? ¿Que te aumentaron el sueldo, como me dijiste? También puedo explicarte eso. Voy a decirte toda la verdad. Todo antes que creas que yo... ¿Por qué has robado, papá Gutierritos? Todo el día mamá ha llorado por tu culpa. Rosa, mis hijos no. Te lo suplico, mis hijos no. Mándalos a acostar. Mis hijos se quedan aquí conmigo. Total, ya saben que su padre es un ladrón. Es que yo no he robado nada. Te lo juro sobre la cabeza de mis hijos, te lo juro. ¿Por qué me miran así? Ustedes no van a creer que yo sea un ladrón, ¿verdad? ¿Te robaste mucho dinero, papá Gutierritos? Que a mamá le dijeron que te iban a meter a la cárcel. Yo no quiero ir a la escuela, mamá. Todas las niñas se burlarán de mí. Porque mi papá está en la cárcel. Papá Gutierritos, ladrón, ladrón. ¡Cállate, Lucrecia! ¡No le pegues a mi hermana! Puedes estar satisfecha, Rosa. He ahí tu obra. Mira lo que has hecho de mis hijos. Son como yo. Y me alegro de que no se parezcan a su padre. Sí, me merezco eso y mucho más. Me lo merezco por cobarde, por haber permitido que me hayas tratado siempre como lo has hecho. Demasiado bien te he tratado para lo que has demostrado ser. ¿Por qué toleré que me llamaras siempre Gutierritos? ¿Por qué? Gutierritos, si lo único que puedes reprocharme es que te haya entregado todo mi cariño. Un cariño sincero, sin reservas. Un cariño que tú no mereces, Rosa. Y por un hogar como este, he sacrificado tanto. ¡Papá Gutierrito! ¡Déjalo! ¡Déjalo que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya!
estabas haciendo, Ángel? ¿Te has vuelto loco? Tú con una pistola en la mano. Tenerla me daba valor, Jorge. ¿Y hubieras sido capaz de usarla contra quién? No me dejaré detener, Jorge. Soy inocente, no iré a la cárcel. No dejaré que me agarren. ¿Es esa la verdad? No. Si no hubiera tenido más remedio, la hubiera vuelto contra mí. Pero eso es una cobardía, Ángel. Una cobardía indigna de ti. ¿Y qué otra cosa puedes esperar de un cobarde como yo? No hables así. ¿Y cómo has podido encontrarme, Jorge? Aquí pasaste tu luna de miel. Hablabas siempre de este lugar como el recuerdo más hermoso de tu vida. Estaba seguro de encontrarte aquí. Sí. En este cuarto pasé los momentos más felices de mi vida. Los únicos. Y pensé que me gustaría morir aquí, recordándolos. Pero eso no es bondad, Ángel. Después de cómo te ha tratado Rosa. No creyó en mi inocencia, Jorge. Se avergonzó de mí. ¿Y tus hijos? También me llamaron ladrón. ¿Te das cuenta? Mis propios hijos me llamaron ladrón, Jorge. Vas a venir conmigo, Ángel. Les voy a hacer que te pidan perdón. ¿Y tú crees que irán a la cárcel a pedírmelo? No. Es que tú no irás a la cárcel. Porque yo... yo creo saber quién ha robado el dinero. ¡Espera! ¡La policía! ¡Te han descubierto! ¡Claro! ¡Te has inscrito en el hotel con tu propio nombre! ¡Suban! ¡Que me lleven de una vez! ¡No, Ángel! ¡Tenemos que huir, sea como sea! ¡Ven! ¡Ven por aquí! ¿Para qué? Es tu libertad, Ángel. No lo comprendes. Tú mismo debes de presentarte libremente. ¡Anda, vamos! ¿Decías que los habían detenido ya? ¿Qué vas a hacer? Llamar a la policía. Vamos, Ángel. No hagas eso, Medina. Por favor, no llames. No. Esto no me lo pierdo. Jefatura de policía, señorita. Anita. Diga usted, señora. Estoy muy enferma, señor Martínez. Pero tenía que venir para entregarle a usted. ¿Por qué has venido, Anita? No has debido salir. Encontré la cajita en el armario. La he abierto, Juan. Es horrible lo que has hecho. Aquí tiene, señor Martínez, los 10,000 pesos que faltaban de la caja. ¿Puede usted contarlos? Están completos. ¡Juan! Perdónelo, señor Martínez. Lo ha hecho por mí. Solo por mí. No digas nada, Anita. Por favor, no hables. Tengo que decir la verdad, Juan. Creías que yo no lo sabía, pero hace tiempo que sé que estoy amenazada de muerte. Tengo un tumor en el cerebro. La operación es muy difícil y no tenemos dinero. Él me quiere tanto. Por eso robó. La policía va a llegar de un momento a otro. Señor Martínez, le suplico que no lo entregue. Al cabo han restituido el dinero y nada se pierde. Medina, salga a esperar a la policía. Dígales que todo fue un error y que retiramos la denuncia. Y usted queda despedido desde este momento. No quiero ladrones en mi compañía. Gracias, señor Martínez. Dios se lo pague.
Pídele perdón a Ángel. Pídeselo. Perdóname, Ángel. Perdóname. No te ocupes de mí ahora. ¿Ustedes qué van a hacer? No sé, Ángel. No sé. Le debo una disculpa. Pasando por alto el que... Usted no va a pasar por alto nada, señor Martínez. Y ahórrese las disculpas. Desde este momento puede usted disponer de mi empleo. Me voy. Y créame que para mí es una satisfacción muy grande poder hacerlo. Bueno, pero ¿qué tono es este? Márchese. A ver si encuentra usted donde lo admitan. Gutierritos. Señor Martínez, como vuelva a llamarme Gutierritos, le cruzo la cara. Ángel, ¿pero de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a seguir siendo un hombre honrado como siempre. Y ahora vamos a la casa. Todavía no me has pedido perdón y tienes que hacerlo delante de mis hijos. Vas a decirles que su padre es un hombre honrado. Vas a hacerlo, Rosa. Vamos. Ay, qué pena. ¿Y si yo le dijera que usted ya me empieza a caer gordo? Martinitos. Calma, calma. Ángel. Dime. Mira. ¿Dónde? Aquí, hombre, ¿dónde va a ser? Ven, mira. A ver. Oye, ¿esa es la ganancia neta del mes? ¡Ay, qué gran idea tuviste, socio! Sí, un socio que en el negocio no ha puesto nada. En cambio, tú... ¿Yo? ¡Ja! Todo el mundo cree que heredaste de tu tío Anselmo. Heredar. Oye, ¿y Rosa no sospecha que el dinero es tuyo? Nah. Lo único que le ha extrañado es que me creyeras útil para algo. Hasta como padrino de tu boda le parezco poco. Oye, a propósito de eso, ¿tú crees que ella irá a la ceremonia? Me daría mucho sentimiento que no fuera, hombre. Si vieras el vestido y el sombrero que se ha comprado, no lo dudarías un solo momento. El pedido de la escuela Iturbide. Gracias, Ortega. A propósito, ¿cómo sigue Anita? Ya está mejor. Vaya. Fue un milagro esa operación, un verdadero milagro. Ya le has dicho que cuando esté bien tiene que venir a ocupar el puesto de empleada que deja Elena por su boda. Sí, claro. Y está muy contenta y agradecida por todo lo que han hecho. Lo único que sentimos es no poder conocer al señor Gutiérrez para darle las gracias personalmente. Bueno, yo no creo que a él le gustaría mucho. Bueno, es que también yo he leído las memorias y yo pienso que así debe ser. Pues... Por favor, Ortega. Con permiso. Si no pones más cuidado, cualquier día de estos tú mismo vas a descubrir el pastel. No, ni lo permita Dios. Estoy muy contento de que las cosas hayan quedado así. Sí. ¿Y cuánto le mandaste a Ortega para la operación? Eso es algo que a ti no te importa. Pero que me gustaría saber el por qué te decidiste a hacerlo. ¿Sabes, Jorge? Me decidió a hacerlo... esta carta que recibió el señor Gutiérrez. Rosa Mendoza de Gutiérrez. ¿Rosa? Sí, mi mujer. Me conmovió que pidiera ayuda para Anita al señor Gutiérrez y quise satisfacer el único sentimiento generoso de toda su vida. ¡Qué pasión! Le escribe al señor Gutiérrez como si fuera un héroe. Hasta sospecho que está un poco enamorada de él. ¿Comprendes ahora por qué me aterra pensar que pueda descubrir la verdad? Para ella sería una gran desilusión. Al fin lo conseguí. Oh, me hiciste sufrir tanto con tus dudas, tus vacilaciones, tu miedo. Si no hubiera dudado, me habrías querido menos.
Quizá tenga razón, pero... pero también me hiciste esperar mucho, ¿eh? 5 meses le llamas a esperar. Es maravilloso que me quieras, Elena. No alcanzo a explicarme por qué, pero... pero sé que me quieres. Tonto. ¿De veras no entiendes por qué? Porque eres el mejor hombre. El mejor enamorado. El mejor amigo. Te quiero porque... porque te admiro. ¿Cómo? ¿Me admiras a mí? Sí. Si no te admirara, no podría quererte. Creo que ni tú mismo sabes hasta dónde puedes llegar. Y yo espero tanto de ti. Pero si yo no soy nada más que un vendedor de libros. Y francamente, muy vulgar. No, Jorge, no. Estoy segura que triunfarás. Yo te ayudaré. Hay cosas que las mujeres sentimos y en las que no podemos equivocarnos. Tú no eres de la madera de Ángel. Pero si yo no he hecho nada que justifique tanto tu admiración. Y referente a Ángel, si yo te contara... Deja en paz a Gutierritos, que no tiene otra cosa más que su bondad. Hablemos de nosotros. Ángel, insisto en que debes de ir. Si quieres, te presentaré como el secretario del señor Gutiérrez y nadie sospechará nada. Pero es que me voy a comportar como un tonto. Además, Jorge, a mí no me gustan esas cosas. Bueno, es que el banquete realmente lo dan para ti. Es una satisfacción de la que no debes privarte. Mira, Elena ha insistido en ir conmigo. ¿Por qué no llevas tú a Rosa? ¿Tú crees que sea oportuno? Todos los asistentes al banquete irán con la esperanza de que el señor Gutiérrez descubra su identidad. Sí. Rosa se pondrá nerviosísima mirándolos a todos, intentando descubrir a su ídolo, sin pensar que lo tiene al alcance de su mano, que soy yo. Tienes razón, Jorge. La voy a invitar. Bueno. Y cuando después del banquete volvamos a casa y me mire como siempre, mientras piensa en el otro, entonces le diré quién es el señor Gutiérrez. No me creerá, pero le daré pruebas. Le gritaré desde muy alto, la haré sufrir un poco y después... Después. Después le dirás que siempre la has querido, ¿verdad? Sí, Jorge, sí. Se lo diré porque esa es la verdad. Creo que es la única razón de mi vida, quererla y esperar. Esperar a que ella me quiera también. Jorge. Jorge, un momento, perdón, por favor. Estoy deseando ver cómo va a ir Rosa. Pues imagínate. Solo de pensar que la va a ver el señor Gutiérrez, hasta el molcajete se va a echar encima. Oye, ¿dónde habré puesto la botonadura que compré hoy en la tarde? ¿Quieres ver, por favor, si la dejé en el despacho? No te molestes, ya la encontré. Las memorias del señor Gutiérrez. ¿No me has oído? ¿Qué dices? Que ya la encontré. Está bien, ve sacando el coche, ahora te alcanzo. Bueno, mujer. Letra de Jorge. ¿A Jorge y a Elena los han sentado en la mesa de honor? Es que Jorge es el apoderado del señor Gutiérrez y viene representándolo. Esa es la primera sorpresa. La segunda, que tú eres su secretario. Eso lo dijo Jorge para que nos dejaran entrar, pero tú bien sabes que no es cierto. Claro que lo sé. No iba a ser tan tonto el señor Gutiérrez en tomarte de secretario a ti. Quizá hubiera sido mejor que no hubiéramos venido. Si quieres, podemos irnos. Eso es lo que tú quisieras, que no tenga yo la ocasión de conocer al señor Gutiérrez. Pero esta noche Jorge me dirá quién es, eso te lo aseguro. ¿Tú crees que esté por aquí? Me muero de ganas de verlo. Creo que si me habla me voy a desmayar. No te rías. ¿Qué más quisieras tú que parecerte un poco a él? Te come la envidia.
Pensaba que tú, después de todo, también eres la señora de Gutiérrez. No. Yo soy la señora de Gutierritos. Eso es lo que soy. Escucha que va a hablar el director del periódico El Mundo. Gracias. 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 Queridos amigos, esta noche venía yo dispuesto a leerles un largo discurso en honor de nuestro muy querido y desconocido autor de las memorias del señor Gutiérrez. Pero no, no teman que no se los voy a leer. En cambio, voy a dar a conocer a ustedes el nombre de tan ya famoso autor, cuya identidad estaba tan bien guardada que hasta su propia esposa la desconocía. Esta noche, por una afortunada casualidad, la señora del señor Gutiérrez ha descubierto la verdad. Señores, tengo el gran honor de presentar a ustedes al señor Jorge Contreras, autor de las memorias del señor Gutiérrez. Por favor, señor yo. ¿O es que tú también has creído, como todos, que el señor Gutiérrez era tu queridísimo amigo Jorge Contreras? Espera, Gutierritos. Eres un tonto. Mira lo que has conseguido con ser humilde, con ser bueno. Tu esposa te desprecia y hasta tu mejor amigo te ha traicionado. Es lo que más te ha dolido, ¿verdad? Pero no te enojes con él. Era una tentación demasiado grande. ¿Te fijaste en los ojos de Elena desmayándose de admiración? Pobre Jorge. Si hubiera dicho la verdad, la perdía para siempre. Cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo. Yo no. Yo en su caso hubiera dicho la verdad. Yo lo hubiera hecho. Tú sí, pero ¿a quién le importa lo que tú puedas hacer? Si eres un infeliz, un don nadie. Pero conmigo tenías una responsabilidad y por tu culpa me han asesinado por la espalda. Tú verás lo que haces ahora, pero yo quiero vivir, Gutierritos. Yo quiero vivir. Diles a todos que existo. Diles dónde estoy. Tienes que hacerlo, Gutierritos. ¡Gutierritos! 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 ¿Has creído que te iba a dejar? ¿Que con correr ibas a escaparte de mí? Tonto. Yo no me resigno. No vas a poder librarte de mí. No me tortures más, por favor. No me tortures más. Eres un cobarde, Gutierritos. ¿Qué vas a decirle a Rosa ahora? ¿No era esta noche cuando me ibas a presentar con ella?
¿No estabas feliz pensando que se había enamorado de mí? Pero ella cree que yo soy Jorge. ¡Despiértala! Debe estar soñando con él. Estás pensando en él, ¿verdad? Ya has conseguido lo que querías. Ya has conocido al señor Gutiérrez. Estarás feliz de que sea Jorge, ¿verdad? Sí, estoy feliz de que sea él. Cuando pienso que yo como una estúpida te preferí a ti. Lo confiesas al fin. Estás enamorada de Jorge. No tienes derecho de decirme eso. Yo soy una mujer honrada y nunca te he faltado. Sí. Pero has pensado en él siempre. Pues piensa. ¡Piensa! ¡Piensa en ese ladrón! ¡Sí! ¡Jorge es un ladrón! Y a ti te ha robado más todavía que a mí. Te ha robado todos tus sueños. Porque el autor de ese libro soy yo. ¡El verdadero señor Gutiérrez soy yo! Ese hombre misterioso que te parecía una maravilla, ¡era yo! ¡Lo tenías a tu lado! ¡Y era yo, Rosa! ¡Yo! ¡Ángel, calma! ¡No, Ángel, no! Para ti soy Gutiérrez. ¡Siempre seré Gutiérrez! Para los demás soy el señor Gutiérrez, el famoso escritor. ¡Yo soy el señor Gutiérrez! ¡Yo soy el señor Gutiérrez! ¡Yo soy el señor Gutiérrez! ¡Yo soy el señor de Jorge? Porque es un canalla que me ha traicionado. Porque es un ladrón. ¡Cállate! No permito que insultes a Jorge delante de mí. ¿Y quién me va a impedir que en mi casa diga lo que quiera? ¡Jorge es un ladrón! Vas a comerte esas palabras. ¿Y se puede saber por qué lo defiendes tú? Porque Jorge es el señor Gutiérrez. Sí, nuestro bienhechor. A él le debemos la vida de Anita. Y no permito que nadie lo insulte. ¿A quién le debes la vida de tu mujer es a mí? Fui yo quien te libró de la cárcel. El que pagó la operación fui yo. El autor de este libro soy yo, ¿lo oyes? El único, el verdadero señor Gutiérrez, soy yo. Qué pena y qué asco me da ver hasta dónde puede llegar la envidia. Tú no eres más que Gutiérritos. ¡Fuera de mi casa, basura! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Ustedes comprenderán que sin verlo, no puedo diagnosticar. Ángel está loco, doctor. Le aseguro que está loco. Tiene que llevárselo a un manicomio. Está loco. No, no quiero que se lleven a papá Gutiérritos. A un manicomio no. Él es bueno. Lucrecia, di tú que no quieres que se lo lleven. Dilo. No, mamá. A un manicomio no. Váyanse para allá, niños. Vamos. Déjelo, Rosa. Los niños tienen razón. Ángel no está loco, doctor. Ahora, cuando vuelva a casa, podrá decirnos que lo único que tiene es dolor. Dolor de saber que lo hemos traicionado todos. Sí, todos. No se vaya, doctor. Cuando lo encuentre, me avisa. Quiero decirles una cosa. Quiero explicarles que... Ángel es el autor del libro. Él es el verdadero señor Gutiérrez. ¿Cómo puedes decir eso? Dijiste que eras tú. Yo no dije nada, Elena. Nada más acepté. Tuve la cobardía de aceptar. Júrelo. Se lo juro, Rosa. Usted lo atormentaba. Él se callaba y por las noches escribía. Él fue quien pagó todo cuando murió tu marido, Elena. Y también tu operación, Anita. La librería es suya. Todos lo hemos herido. Todos lo hemos traicionado y... Y yo el que más. ¿Pero por qué, Jorge? ¿Por qué? Porque te quiero, Elena. Porque temblaba ante la idea de perderte.
Tú me admirabas y soñabas con que hiciera cosas grandes. Por eso acepté. Perdóname este gran dolor que te causo, pero ya no podía más. Hay que encontrarlo, Jorge. Tenemos todos que pedirle perdón. ¿Y tú? ¿Podrás perdonarme a mí? Ahora te quiero más. Duérmete ya, hijita. Cuando venga papá te despertaré. Te lo prometo. Tú también has llorado, ¿verdad, mamacita? ¿Ya quieres a papá? Mucho. Sufriste un accidente, pero pronto te aliviarás. Creí que ibas a morir, Ángel. Tuve tanto miedo. Dije a todos la verdad. ¿Podrás perdonarme tú? Sabía que lo harías, Jorge. Pero no hablemos más de esto. Quiero olvidar. Pronto te pondrás bien. Y nadie más se burlará de ti. Escribiré mejores libros aún. Ya lo he hecho. En mi despacho, en el cajón de la derecha. Tráelo, por favor, Jorge. Te quiero a ti. A ti, Ángel. Es el señor Gutiérrez y nunca dejaré de serlo.
para los demás, sí, Ángel. Y yo te admiraré más que nadie. Pero en la intimidad de la casa, cuando estemos solos, sigue siendo el Gutiérrez bueno y noble de siempre. Nunca más saldrá de mis labios ese nombre, pero estará dentro de mí, con amor. Porque es el que he debido querer siempre. El que quiero ahora, con toda mi alma. Rosa. Ángel. ¿Era esto lo que querías? Sí, Jorge. Gracias. La empecé a escribir cuando terminé las memorias del señor Gutiérrez. Es la historia de un hombre como todos. La historia de un hombre que fue muy desgraciado y soñaba siempre con hacer felices a los demás. La historia de un hombre sencillo, de un hombre bueno. Profundamente humano. Un hombre que fue como tantos otros que van por la calle sonriendo silenciosamente, soportando sin protestar el drama íntimo de los tímidos, de los apocados, de los gutierritos que siempre llevan dentro un brillante señor Gutiérrez.